Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Y estamos tejiendo una botellita más bonita. Bueno, la botella. No, a ver, concéntrate. ¿Qué tejes? Este cubre botellas, no una botella, un cubre botellas en forma de Papá Noel. Ya le tenemos hecho el gorro y ahora estamos con el cuerpo. Yo os cuento, enseguida vamos a tejer, pero antes, Tas, si llegas aquí, Chas, de los mundos del internet, que sepas que soy Esther, que tejo y charlo un rato largo. Quédate con el charlo un rato largo. Sí, también soy poeta. Hago de todo. Venga, vamos a tejer. Bueno, venga, vámonos. Everybody, let's go. Venga, estamos así, habéis visto qué mono, tenemos aquí el gorrito ya finiquitado y esto que estamos trabajando en ello. Ahora le voy a poner el espacio para los bracitos, que es lo que quedamos de hacer. Pues venga. Esto voy a hacer ver que es la parte de atrás, por lo tanto voy a llegar aparta. Voy a llegar a un puño más adelantadita para hacerle los brazos. No tengo ni idea de... Oye, voy sobre la marcha. Venga, 14. Aire, que viene algo aire. Vamos a hacer... Estamos en 60, ¿verdad? No tengo ganas de contar ni de nada la calculadora. Calculitos, calculitos. Tarará. Triqui, tri. Vamos a hacer 15 puntos. Y ya está. Ya está, 15. 15. 20. 20 puntos. Venga, ir tirando. Ir tirando porque aquí hay tela. No está aquí. Porque aquí hay tela. 20. Ala, venga. 20, 15, 10. Espera, Esther, que te estás confundiendo. No, no, 20. 15. 20. No lo sé. 20. Estoy pensando mientras tejo y esto no es bueno para la salud de nadie, porque hoy todavía estoy así un poquillo como traspasada. Sí, no sé. Ay, bueno. Hoy el día va siendo como un poco más así tranquilito, pero aún así, hijas, menudo día, también. Yo creo que... ¿Qué te parece? ¿Ya has llegado a los 20? ¿Cuentas o no cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ¡Ay! ¡Si me faltan 6! 15. Esperaros, que se me lía el asunto. Se me complica todo. Vete, vete. Arréglate, Manolillo. Vete, vete, qué lío tengo aquí. Mucho más animada, ¿eh? Hoy el abuelillo... que ya sabéis que tengo el... que es el abuelo, le llamamos abuelo, hijas, padrí, le llamamos padrí. Pues el padrí está ya en su sitio, estabilizado y bueno, me he despistado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que no sabía si ya había terminado. 19... y 20. Bueno, pues ya tenemos las primeras 20. Y 20 para atrás. Uy, no me he pasado, ¿eh? Ya está. A ver, 60, la mitad son 30. Tenías que haber tejido solo 15. Es que estoy tonta. Solo 10. Solo 10. A la tirar hacia atrás. Solo 10. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. 10 puntos, hijas. Yo me he emocionado. 10 puntos. ¿Y luego qué vamos a hacer? 10 cadenetas. Sí. Creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Así no me despisto, pues no tengo que volverlas a contar. Y ves estos 10 puntitos que hemos tejido, nos los vamos a saltar y nos venimos al punto que hace 11. Chimpún y tarari. Voy a contarlas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me cago en sos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Cago en sos! Suerte que he contado. Suerte que he contado. 10 puntos y en el que hace 11, ¿eh? Saltar 10. Y para escribirlos, 10 puntos. Luego hacemos, ahora sí, 20 puntos. Ahora sí, a capullaeta. Este ya cuenta como el 1, ¿eh? Y este como el 2, y así ir haciendo, ¿vale? Este como el 3. Oye, 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 ¿qué ha pasado? Venga, concéntrate. Como el 3, como el 4. Bueno, si queréis, os hago esto. Pues, reinas mías, pues lo que os decía, el padrilla está un poquillo mejor. Es que por aquí se dice yayo, yaya, padrí, padrina, abi, abia. Hay muchas maneras de hablar, de llamar a los abuelos. Muchas, qué curioso. Ahora estaba pensando. Pues mirar, nosotros lo llamamos padrí. Pues el padrí, que es algo muy parecido a padrino, ¿verdad? Pero no, el padrino y la madrina son otros. Aquí es padrí y se queda así, padrí. Bueno, pues esto, que está estabilizado, que los doctores hoy todavía no nos han dado información. O si nos han dado información, la suegra y la cuñá no nos la han hecho llegar. Ahí concentramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Venga, pues vamos a hacer. Ya lo he hecho mal. ¿Ya lo he hecho mal o no? No, no, lo estoy haciendo bien. Es que, ¿ves que tengo que pensar en mil cosas? 10 cadenetas y saltar 10 puntos, ¿vale? ¡Hala! 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenetas, ¿vale? Y nos saltamos 10 puntos. Nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el KC 11. Tragadrón. ¿Vale? Que le metemos. Y si lo he hecho todo bien, aquí debería haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el que acabo de hacer 10. ¡Oh! ¿Vale? Y luego nos quedan 10 puntos. ¿Vale? Y en total siguen siendo 60. ¿Vale? Porque hemos hecho. Vale. Os estoy diciendo todo el rato. Vale, pesa. Bueno, pues esto. Que total siguen siendo 60. Ahora voy a mirar si con 60 puntos podemos envolver la botella completa o tenemos que seguir aumentando. Pero a una mala, ahora que ya le hemos hecho los agujerillos para los bracitos, a una mala vamos a hacer. Como mínimo, la vueltita que se viene ahora, que es la vuelta 15, de puntito por puntito. ¿Vale? Zing, 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 zing. Zing, zing, zing. A ver, 15. Punto por punto. 60. ¿Ves? Tienen los brazos, están en su sitio. ¡Uy! Esto va a finiquitarse en 3, 2, 1, contacto. No sé si vamos a terminar la vuelta. ¿Qué decís? ¿Terminamos la vuelta con este burruño o vamos con el siguiente? Tengo. ¡Ay! Mira, aquí tengo un nudo. Tengo más trocitos de. Yo no entiendo cómo puede. ¡Oh! Se me ha desburruñado todo. Está liso. ¡Oh, qué emoción! Bueno, ya está. No entiendo de verdad cómo. Bueno, sí que lo entiendo, pues soy así, eche y deja estar. Lo tengo todo en el calaix, en el cajón, y luego pasa lo que pasa. Pues que tenía tres ovillos de sinfonía del mismo color, de color fresa. Empezaos. Digo, a ver, este, concéntrate. Pues sí, tengo aquí otro, no os preocupéis. Y además, empezaos y muy avanzados. ¿Veis? ¿No veis? ¡Hala! Pues tengo el otro. Ya tengo el otro preparadito. Ay, bueno, pues vuelvo como ahora estamos con punto por punto, reinas. Vuelvo al tema abuelillo, al padrinet, que no sé nada. No, ayer el marido a las 8:30, 9, no me acuerdo, fue al hospital. ¡Ay! Claro. Ah, me pensaba que erais todas las chiquetas de la academia, quietas, paradas. A ver, os dejé con que estaba en el hospital el abuelillo
Y estaba en urgencias y decidían si lo ingresaban en planta o lo ingresaban en una planta COVID. Como la PCR ha salido negativa, lo han ingresado en planta normal. Y por lo tanto, la abuela ha podido irle a ver. Solo han dejado la abuela, su mujer, la suegra mía. Solo han dejado que entre ella. Y si, a ver que no me desconcentre aquí. Sí, y si y se tenían que y si quería entrar, pues mi cuñada o mi marido, pues tenía que salir la abuela y entrar. Y como la abuela no quiere salir, ya la sabéis cómo es, siempre pasan estas cosas. Y yo tampoco querría salir. Bueno, pues esto. Que mi cuñada ha entrado y el marido lo intentó, pero mi madre, ay, su madre no la dejó. Mi marido es un poquillo aprensivo y mi suegra le dijo, no. Bueno, no, porque claro, si el marido se marea, nadie más está a su lado y no le dejó. Bueno, os repito que está apuradillo, ya lleva tiempo apuradillo. Los médicos no han dicho nada, pero bueno, yo me baso en que lo tienen en planta, que no lo tienen en UCI, y también me baso en que para dormir no han querido a la abuela, han dicho no, 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 para dormir que la abuela se vaya a su casa. No, no la han querido, no, castigada la yaya. Es el padre y la yaya, ¿ves qué cosas? No, sí, sí, el padre y la yaya. Pues la yaya castigada a dormir a casa y ya llamamos y nos dijeron que a partir de las 8 ya podíamos volver. Tienen intenciones, bueno, esta mañana, es que esta mañana nos han comunicado con nosotros, no nos hemos dicho nada. Pero claro, partiendo de esta base, yo también digo, oye, si hace falta vengo yo o lo que sea, porque es que no lo quieren, al marido. Pobrete mío. Él dice, oye, yo también tengo ganas de ver a mi padre. Eso, si llevo sin verlo desde el marzo, pues solo faltaría. Pues así están las cosas, reinas. Así están las cosas. Así os las hemos contado. Está en la habitación. No sabemos todavía a estas horas el diagnóstico. Ni si. Ni qué es lo que tiene. Ni por qué está en el hospital. Bueno, sí, porque sí, pero que por qué está en habitación y no en otro sitio. Y tampoco sabemos para cuántos días. Y bueno, estamos un pollo in albis, no sabemos mucha cosa, pero ya está en el sitio, ya está estabilizado, dice la cuñada que lleva muchos tubos por muchas partes. Hijas, pues ir haciendo, pues venga, pues ir haciendo, es lo que nos toca. Entre estas que hemos terminado con la vuelta de punto por punto, voy a mirarme. ¡Uy! No nos llega, reinas, tenemos que hacer aumentinis todavía. Of course, ya es que sí, aumentinis, aumentinis. A ver cómo nos va quedando. Ay, ¿cómo vas quedando tú? Mira qué mono. ¡Ay, aquí con los dos ganchitos para los brazos! Aumentinis, aumentinis, tarará. Y mono, ¿eh? Venga, seguimos. Pues vamos a hacerle aumentinis. Me gustaría hacer otra vueltita de punto por punto, aún así. Venga, va, la 16. 16, y no sé si la 17, ya os contaré. Cuando termine con la 16, posiblemente haga la 17. Porque todos estos son puntos sobaqueros. Sí, y debajo del sobaquillo tampoco, tan directo, justo debajo del sobaco, del brazo, ¿vale? Aquí, quiero decir que aquí no me gusta mucho hacer muchos aumentos, no lo sé, no lo sé, estamos así, y si le hago una o dos vueltitas más de punto por punto, pues le quedará pues, más, más hechurat,
Esto le quedará más hechuraete. A ver, así. Ay, pues ya está, ¿eh? Esto ha sido mi día. Al respecto del niño, pregunta, él pregunta, ¿dónde has ido, papi? Oh, pues ¿dónde quieres que haya ido? Pues he ido al hospital. Ay, ay, ¿cómo está el abuelo? No sé qué. Él por su cuenta, claro, es que... ¡Uy! Se me ha terminado. Tenéis que tener en cuenta que hace 4 meses... ¿Cuántos meses hace que no se ven? Desde marzo. Desde marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hace 8 meses que no se ven. Para 8 meses de un adulto, estoy convencida que no son, no es la misma percepción del tiempo que 8 meses de un adolescente. En 8 meses mi hijo ha tenido muchos cambios. Hace 8 meses mi hijo era más bajito que yo y ahora ya no. ¿Me entendéis? Ha cambiado. Ha cambiado el mundo para él y, bueno, también ha cambiado todo en general. Yo no sé. Bueno, pues esto es uno, ya está dicho. Y eso. Y ya os digo, el niño. Ay, os tengo que contar. Ahora no sé si os lo conté o no os lo conté, pero os lo voy a volver a contar. Y voy a cortar esto, porque si no, me liaré. Sabéis que ayer mi hijo se fue al cole sin mascarilla. Que estábamos, bueno, estábamos todos que no estábamos. Pues sí, se fue al cole sin mascarilla. Y yo igual esto os lo he contado, ahora no me acuerdo. Bueno, sea como sea, no, no os lo he contado porque lo fui a recoger después. Le dije cuando lo fui a recoger, bueno, ¿qué tal ha ido el día? La típica pregunta de toda mami. Y dice, fatal, mami, qué vergüenza. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues que entré en el cole, que pasé por media escuela y hasta que me encuentro con un amigo antes justo de entrar en la clase y me dice, ¿pero dónde tienes la mascarilla? Os lo prometo. Pasó por recepción, le midieron la temperatura y el de recepción ni se dio cuenta. Pasó por todos los pasillos, tenía clase en la tercera planta, subió hasta la tercera planta. Madre del amor hermoso, y justo dice, justo antes de entrar en el cole, dice, casi me caigo de culo, porque es muy aprensivo también, es como su padre, que sí, muy aprensivos. Y dice, mami, casi me caigo de culo. Entré en la escuela sin mascarilla. Bueno, pues no pasa nada. Y digo, ¿y esta mascarilla que llevas? Llevaba una mascarilla FFP2. Y digo, ¿y esta mascarilla que llevas que te la han prestado? Y me dice, no, mami. Dice, la llevaba de repuesto. Digo, ah, sí, llevas una FFP. Es que... Tengo un hijo mío tan mono. Yo le doy cosas y no me acuerdo. Compramos en el Aldi, van en paquetes de 10 las mascarillas FFP2. ¿Vale? Que son las de pato. Las de pato vertical. Porque es una boca de pato. Es una boca de pato, pero vertical. Es así. Bueno, pues yo les llamo de pato. Vale, pues van de 10 en 10. Y le dije dónde estaban. Oye, te doy una cuando veas que se te ha gastado y que está. Sí que es cierto que son mascarillas de diario, pero igual las usa durante una semana, una cosita así. Igual menos, no lo sé. Porque se la cambia él cuando dice, mami, cuando se me hacen bolas, la cambio. Sí, pero se le hacen pelotillas. Como lleva gafas. En el apartado de aguantar las patillas se le hacen pelotillas allí. Pues en cuanto tiene las pelotillas hechas, cambia la mascarilla. Y yo más feliz cuando veo que quedan poquitas, renuevo, compro otro pack de 10 y arriando. Así vamos. Pues, ¿dónde está? Y pues esto que el niño había cogido mascarillas. Yo pensaba, yo. Aparte, le di 4 o 5 mascarillas quirúrgicas y se las puse en una cajita y le digo, estos son las mascarillas de repuesto de la escuela, porque en la escuela pedían mascarillas de repuesto también, aparte de la que llevabas,
una mascarilla de repuesto, y yo le puse tres o cuatro, no me acuerdo, en una cajita de mascarilla, buenísimo, para que fuese al cole, más majo que otra cosa. Pues el niño, pues que ha hecho, además de las cuatro o cinco mascarillas de las quirúrgicas, se puso una mascarilla de las FF2, estas FFP2, en la cajita, y él... Es que es más organizado que su madre, madre de la... Os lo prometo. Yo, a mí, hija, si mi madre me daba las quirúrgicas de repuesto y las FFP2 para llevar, yo pues, me lo creía. Ya está, y hacía esto. Él no. Él calladito, calladito, se ha puesto la FFP2 de repuesto y sí, con una FFP2 de repuesto. Es que majo. ¿Qué hijo tengo? Sí, esto me sorprende. Igual como me sorprendió cuando me dijo que estudiaba alemán. Es que estudia alemán por su cuenta, ¿eh? Madre del amor, no tiene conocimiento. Bueno, y que disfrute y que dure. Que si se lo pasa bien de esta manera, adelante. Yo me lo paso bien haciendo ganchillo. Pues él estudiando alemán. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ya está. Así son las cosas, así se las hemos contado. Y este punto no se quería terminar de hacer. Ahora ya tenemos la parte sobaquera. Ahora igual sí, ya le puedo poner un... ¿Qué haces, Esther? No lo sé. No lo sé. A ver. Es que todavía no le quiero poner mucho aumento. Sí, otra vueltica más de punto por punto. No molesta. Yo creo que no molesta. Hablo sola. Venga, una vueltita más de punto por punto. La 17. Aquí. ¿Cómo lo llevamos de tiempo? ¿20 minutos? Vale. No sé más, no sé más que contaros, ¿eh? O sea que cuando se me termina el rollo contístico, ya os he contado, ya os he actualizado al abuelo, ya os he contado las aventuras. Tengo un repel. Esto me molesta. Bueno, ya os he contado las aventuras higísticas. Os he hablado de sus notas también, sí. Sí. Yo no tengo nada más que decir. Así, pim, que me acuerde. Cosas mías. He vuelto al taller. Es verdad. Uy, no me acordaba de lo del taller. Sí, hijas mías. El lunes fui al taller con el coche del marido. Que le llamo coche del marido, pero es el coche de empresa, pero es igual, es el coche del marido. Porque en un principio se lo compró el marido. Pues esto, que el lunes fui al taller con el coche del marido por el pinchazo y por el desastre que de cambiar dos ruedas, las dos de delante. Y ayer volví al taller porque el marido me dice, a ver, Esther. Si me llaman de alguna, que hay alguna urgencia con mi padre, ¿qué hacemos? ¿Me pido un taxi porque tú estás yendo a buscar al niño o tú estás en la compra? ¿O cualquier cosa, teniendo un coche aquí parado? Digo, pues también tienes razón. Tengo el coche parado desde marzo, desde 8 meses también, que no he movido el coche y cuando lo quise mover, pues el coche estaba sin batería. Se había quedado a las oscuras. Y entonces aproveché el lunes que estaba en el taller y les expliqué, oye, tengo el coche parado. Yo creo que simplemente es batería, pero como lleva tantos meses parado, pues no arranca. Y me dijeron, llama al servicio de asistencia en carretera. Que te pongan en marcha el coche y nos lo traes. Nosotros te cambiamos la batería y listo, y se acabó. Y digo, ¿y esto tengo que pedir hora o cualquier cosa? Y dice, no, 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 no. Tú depende de cuándo llegues, si te decimos que hay tiempo. O sea, si vemos que te podemos hacer un hueco. Me cago en sos, de verdad me molesta. Si vemos que te podemos hacer un hueco, te hacemos un hueco y si no, te llevamos a casa y te avisamos para que lo vengas a recoger. Ahora no. Podéis creer que ahora, a ver si así molesta menos. Esto lo hago con los dientes mejor. Vale. No puedo ahora. Se ha cortado mucho. Es que me rascaba cada vez que esto. Bueno, pues nada. El marido me dijo esto y yo, pues tienes toda la razón.
Nada, esto me lo comentaba a las 2 del mediodía, pues a las mismas 2 llamé al servicio de asistencia y luego me fui a buscar al niño. A las 2 y cuarto debía ser una cosita así, porque el marido dice, ¿qué tengo que hacer si viene la grúa? Y digo, tranquilo, me tardó una hora en llegar la grúa. Será mucho que llegue la grúa antes que yo. Y no, no, llegué yo primera y luego llegó la grúa, tranquilísimamente. Bueno, pues eso, que llegó la grúa, vino con un maletón que tenía dos pinzas. Lo primero que, o sea, le enchufó las pinzas en los bornes, le dio al contacto del coche y el coche resucitó. El coche, tal como estaba, muertecico, resucitó. Y me dice, lo tienes así en marcha durante 4 o 5 minutillos y luego coges carretera y al taller. Y esto es lo que hice. Estuvo en marcha durante un ratito, sin acelerar ni nada. Dice, así ya se va cargando la batería. Y vas más tranquila para el taller. Pues llegué al taller. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? A ver, Luis. Es que ya los conozco a todos. El Juanca, el Luis y el... Luis, no. El Juanca, el Luis y el Juan. Están aquí los tres, que son los tres de recepción. El Juan ya no es tanto de recepción, está más en chapa, me parece ahora. Bueno, es igual. Pues esos dos. ¿Qué haces aquí? Digo, pues mira, esto, batería. Y total, que en estos días 400 euros me he gastado. ¿Quién decía que era la paga de Navidad? 400 euros en taller. Sí, hijas, sí, hijas. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Venga, respira. Respira, que es lo que hay. Sí. No lo has hecho antes, pero ahora ya tenemos dos coches operativos, que de hecho hoy estaba por encenderlo de nuevo para comprobar que funcionaba. Y si al marido lo llaman por cualquier cosa, si yo estoy con su coche yendo buscando al niño, él puede coger el mío o al revés. Y ya tenemos en el calendario puesto que una vez cada semana tenemos que poner el coche en marcha para que la batería se recargue y no se espachurre. A ver, ya tenemos la 15, la 16 y la 17. Vamos a por la 18. Que Esther. Dejarme que se lo pruebe otra vez. Que no quiero hacerle muy gordito. Sí que es el Papá Noel, pero... Sí, ahora sí necesita una vueltita de aumentinis. ¡Aumentini! ¡Aumentini! ¡Tarará! 9 puntos. Un aumento 66. ¿Vale de acuerdo? ¿Por de acuerdo? ¿Qué vale? No me voy a acordar, ¿eh? 9 puntos y un aumento. Como estoy hablando de tantas cosas. Necesito la. Digo no, que no me voy a acordar. Como son 9 puntos, voy a hacer el 9, el 10, el 11, el 12 y voy a tener que tirar hacia atrás. Que te conozco, mantecao. Aunque vayas disfrazado. Hombre. Pues nada, reinas, esto es uno, esto es mi vida y milagros. Ahora estamos como más tranquilos porque el marido dice, oye, vamos los dos con el coche y así como no te van a hacer, no te van, esto me dice el marido, no te van a atender al momento y yo, ¿qué soy yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, justo. Y ahora yo en el aumento, me quieren mucho en ese taller. De pensar que con el Clio me pasé la vida, ¿eh? Antes de tener estos coches teníamos un Renault Clio y me pasé la vida yo en ese taller. Bueno, pero es igual que me vieron venir. Además, era justo a las 3:30, no había casi nadie delante mío. De hecho, no había nadie y ya está, me tomaron datos. Y mientras tanto, a las 4 empezó a hacerse cola. Reinas, no, ni increíble, había cola para entrar en el garito del taller y tienen puestas unas pegatinas de 1,5 metros y había como 3 o 4 personas en haciendo cola en pegatina, pegatina, una persona, pegatina, otra persona, pegatina, sí, 3 o 4, mi cachis, ya estoy liando.
Aquí está el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Y hay más justo que la chaqueta de un guardia! Equiquilicuá. Así voy a ponerme una marquita. Porque si no, yo me emociono, me pongo a charlar y pasa lo que pasa. Pues sí, igual me estuve 40 minutos, una cosa así, y me fui de casa, me fui del taller hacia casa con la batería nueva recién cambiadita y arriando, que es gerundio, hijas, es lo que hay. Yo no sé si me he pasado, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el au y el mento. ¡Oh! No he tenido que deshacer nada. Muy bien, Esther. ¿Cómo lo llevamos de tiempo? No sé si es 20 o 29. Me da a mí que va a ser 29, ¿no? No lo sé. Decídmelo vosotras, porque yo no lo veo desde aquí. Ahora, me levanto y me lo miro. Si es y 20, tejeremos un poquito más. ¡Uy, no! 29, 56, 57, 58, 59, 30. Ya llevamos 30 minutos tejiendo. Vosotros no os casa la numeración porque tenéis los primeros segundillos del canal. De hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta el 9. Y me falta el au. Y me falta el mento. Pues nada, lo vamos a ir dejando aquí, si os parece. Termino esta vuelta, se lo probamos, o se lo probamos ahora ya, porque no tengo más ganas. Ay, de verdad. Pero es que si lo dejo así, ¿sabéis lo que pasará, verdad? Que mañana empezaré el punto por aquí. Y la liaré parduski, total, por lo que me queda en el convento, reinas. Me queda una sección y media. Terminar esta media sección y hacer la siguiente. O sea que, venga, un puntito más y cuento. Yo creo que lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el aumento que se viene aquí. Venga, y este es el último. Y le pruebo cómo nos está quedando. El vestidillo que está quedando facilito, facilito, y vengo a contestar comentarios. Estoy cansadeta, ando así, chimpún, tararí, tararí que te vi. Pero bueno, supongo que es normal también, un poquillo de estrés. Ay, chuchu, que no se había terminado el punto. Pues eso que os digo, un poquillo de estrés es que la salud, hijas, es importante. La salud, los amigos, la familia. Perdonar, estoy emocionada yo. Yo misma conmigo misma. De momento esto tiene poca pinta papanuelera. Pero hijas, confianza. Confianza que es gerundio, que tenéis mucha de confianza, ¿eh? A ver, métete para adentro. Chavalín, hoy tú fuera, porque luego te lías, Esther. Así. Esta botella nos va a durar. Así. ¿Ves? ¡Qué mona! ¡Qué mono va este chico siempre! ¡Qué bonito! ¡Hala! Así son las cosas. Así son las. ¡Shh! Tira para allá, tira para allá, tira para allá. Así son las cosas. Así os las hemos contado. Y tu morro. Así. Así son las cosas. Así os las hemos contado. Mañana será otro día. Y traí que te vi. Voy a contestar comentarios. Hasta luego. ¡Amun! ¡Chimpún! Ya estoy aquí, ¿eh? Y estoy en la duda. Me estoy viendo esto y me estoy viendo este otro que huele tan requete mal. Es que huele muy mal. La van a tomar por saco. Mira que yo creo mucho en estas cosas, pero es que no queda, ¿eh? De este, vamos a intentar que salga algo. ¡Ay, mira! ¡Algo! ¡Algo! Dijo un pelón calvo. Venga, a ver. Así. Ah, no lo puedo ni así. Ah, a ver, mira, qué gracia. Celia Ballesteros también dice venga, que le voy a poner un corazoncito. Esto quiere decir, claro, le he ensuciado, me he ensuciado el trastecillo de Cremica. Luego está Shakira Leni. Baja, baja.
Así. Luego está Leni, hola. Luego Leni se ríe. Y Lourdes Valladolid dice: hola, guapísima. Muy buen día. Qué risas tuve ayer, martes 3 de noviembre. Me divierten mucho los comentarios de todas. Así me gusta. Oye, que si somos ocurrentes y decimos algún comentario simpático, pues que quede divertido. ¿Verdad que sí? ¡Hala! Chimpún. Avi 502 dice: cuando has dicho flu flu, me has recordado a Ugo Lombardi. Oye, pues no sé quién es este señor. Ugo Lombardi. Ah, voy a mirármelo. ¿Quién es flu flu? No lo sé. Ugo Lombardi. Voy a mirar, no tengo ni idea. Ya miraremos, ya miraremos. Merche Alcorcón dice: el lunes día 9 es la Almudena. Ah, en Madrid. Hay una respuesta de ella misma, que dice: en Madrid. Vale, de acuerdo. Vale, pues la Almudena. Entonces se entiende lo de los festivos seguidos, pero yo no, festivos no, cacafuti, nada festivo yo. No. Venga, que sigo. Alejandra Costa dice: buen día, Estercita. Yo te he comentado que Navidad, no, no se me da. Pero estos tejidos navideños que haces, como todos, son hermosos. Pues muchísimas gracias. A ver, yo también os conté Navidades atrás que yo tampoco era muy fan de la Navidad, ni lo sigo siendo, y menos en la Navidad que se nos aproxima, porque si el suegro prospera, tampoco es que esté muy hechuradet. No está muy hechuradet, que ya llevamos tiempo que no está churadet. Y con esto del COVID, pues está todavía más chungo el asunto. Y si el abuelo no prospera, pues lo digo así, muy así, pero es que es la verdad. Si el abuelo no prospera, hijas, pues otras navidades que dices: venga, fiesta loca. Tenéis que tener en cuenta que mi madre murió a finales de octubre, relativamente cerca de la Navidad. Mi padre murió a principios de diciembre, relativamente cerca de la Navidad, muchísimo más cerca de la Navidad. Y el suegro está ahora apuradito y estamos en noviembre. Hasta ahí puedo leer, ¿me entendéis? Y ya está, las Navidades, pues no. A mí tampoco, pero me animo sola, hijas, y tejer me gusta y como sé que muchas de vosotras hacéis regalitos para Navidad con todo vuestro cariño, pues yo con todo mi cariño os los preparo, os hago los diseñitos, ¿vale? Pues venga, Eli nos dice algo, pues algo. Esto es que llegó, esto es que llegó. Gracias, Eli. Eli nos dice más cosas. Dice: Esther, cielo, espero que no te enfades conmigo, pero he contestado a Toñi. ¡Ay, Dios mío! Que ha puesto varios comentarios. He sido educada en mi respuesta, no te preocupes. No los puedo ver los comentarios. O sea, las respuestas de los comentarios antiguos no me salen listadas porque se queda en comentario respondido y entonces no lo puedo ver así en directo. Pero voy a verlo, a ver qué has contestado. Y esto, bueno, no estará ni abajo ni nada. A ver, hace un día. Claro, tengo que bajar hasta el comentario. Pero como hizo 78 muy seguidos, yo creo que lo voy a encontrar rápido. ¿Qué le habrás dicho? No seáis malas. No contestéis los comentarios. Tony, Tony, aquí está una respuesta. ¿Te voy a reñir o no te voy a reñir? Tras, 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 dice: con todo respeto, Tony, al principio del vídeo dice charlamos ¡ay, qué buena eres! Sí, señora. Dice: si no te gusta su manera de hacer los vídeos, no solo. Ay, no sé por qué te molestas en verlos. Si quieres solo tejer, tienes muchísimos. ¡Uy! ¡Qué cosa más larga! Me he escañado. Es que le he dado a leer más y me ha salido un sabanón. Hija mía, pero qué cosa más larga que has escrito. Dice: a ver. Hay muchísimos canales que enseñan distintos puntos y proyectos. ¿Has quedado alguna vez en el grupo de amigas para charlas y para charlar y tomar café? Pues esto es algo parecido, solo que en lugar de tomarnos un café, tejemos y destejemos, comentamos, pasamos
Me he quedado afónica. Pasamos un rato agradable. Repito que si solo buscas tejer, tienes muchísimos canales aparte de este. Y otra cosa, no entiendo por qué pierdes el tiempo viendo vídeos que no te gustan y menos en poner comentarios negativos y despectivos. Me ha gustado todo menos el final. Que haga la gente lo que quiera, a mí ya me va bien que ponga comentarios. Piensa que es interacción. Y cualquier interacción en mis vídeos, YouTube dice, ¡ay! Estos vídeos tienen relevancia. Relevancia, relevancia, talata. Todas las palabras que terminen, que tengan cuatro sílabas o más, se les puede cantar. Relevancia, relevancia, relevancia. ¡Ay! Relevancia, ¿vale? Relevancia, relevancia, tacatán. Venga, ya estoy. Bueno, te perdono. Muchas gracias. Pero no hace falta, de verdad. Ahora, claro, llega hasta el comentario de Eli. Eli, ¿dónde estás? ¿Qué te has perdido? Ahora me he pasado de largo este el cielo. Aquí estoy. Te he puesto un corazoncito. No hace falta, ¿eh? A ver, que gracias por comentar, pero. Ay, muchas gracias. Venga, está luego nuestra amiga, ahora no sé de dónde, que nos. Nos hacía así, nos pone corazoncitos y nos pone florecitas. Y no sé de dónde es, rusa. Yo le llamo rusa, pero María dijo que no era rusa. Y no sé de dónde. Celia Ballesteros dice bolígrafo y se ríe. Esto es que llegó. Si veis algo o veis bolígrafo, es que en distintos vídeos yo os pido decirme una cosa o decirme otra. Y una es algo y otra es bolígrafo. Mine Ramírez dice, buena explicación, solo que platique menos, gracias. Oye, pues de nada, le voy a poner un corazoncito. Montserrat Ruiz Hernández dice, hola Esther, agua amiga, besitos a todas las agua amigas. De tu parte, Montserrat, besitos reinas. Lourdes Valladolid enfadada, dice, como siempre, llegando tarde. Bueno, son la 1:19 de la tarde, pues tampoco es tan tarde. Disculpar y besitos. Si no te preocupes, mujer. Hay gente que esto no lo ve al día, lo ve a la semana o lo ve cuando he terminado todos los tutoriales, entonces se pone a verlo para. Es como en Netflix y las series. Sí. Antes veíamos las series cada día. O sea, era martes, pues tocaba Sensación de Vivir. Era miércoles, pues tocaba Melrose Place. Y así, y haciendo, ¿vale? Pues lo veíamos y cada día veíamos un capítulo y hasta el martes próximo lo veíamos otro capítulo, pero ahora tenemos Netflix. ¿Qué pasa? Que Netflix compra el paquete completo y distribuye de golpe y porrazo el paquete completo para que te quedes horas y horas. Pues hay gente que me mira como si fuese la tele, que me ve cada día un ratico, y hay gente que me mira cuando, uy, están todos los vídeos hechos, entonces miro Netflix. Esterexflix. Agumirumi Netflix. Bueno, ya me entendéis. Que no te preocupes, luego Lourdes y demás cosas. De qué mal que estén pasando esta mala experiencia. Abrazos desde aquí, Ciudad de México. Ánimo y todo saldrá bien. Oye, pues muchísimas gracias. Iremos viendo, iremos viendo. Muchísimas gracias. María Amalia, a ver que nos haces un fuet. Of course, y es que sí, María María es la reina de los fuets. Dice, hola Esther, qué guapa, me gustan mucho los pendientes y me alegro que sean negativos los PCR. Ah, esto ya os lo expliqué, eso quiere decir que ya os lo expliqué. Los pendientes son monos, mirar. Es que María Amalia se fija en todo, que son unos lacitos dorados, me encantan, y terminan en dos borlitas. Ay, 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 estoy emocionada y enamorada de estos pendientitos tan monos, tiki, tiki, AliExpress. Sí. Si encuentro el enlace, ya os lo pondré en algún sitio. Son bonitos, ¿eh? Era una buena beta. Venían en negro. En dorado y en plateado. Y los he elegido en dorado. Y son monos. Venga. Aquí dice María Amalia. Dice, aquí también llueve. Dice, tenemos temporal, pero sabes, me gustan los días de lluvias. Y si hay tormenta y relámpago, me gustan más. Jaja. Hombre, siempre que no hago destrozos. Pues mira, esto te voy a decir la verdad. Yo cuando era pequeñita también me encantaban los días de lluvia. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo truenos y relámpagos en plena ciudad que truenos y relámpagos en un descampado, donde yo tengo
Tengo una especie de laderita y puedo ver. Yo desde casa veo las montañas de Prades, que están a unos, no sé, 500 kilómetros, una cosa así. Yo veo mucho. Pues imagínate, desde allí ver los nubarrones y las tormentas, no sé qué, me encantaba. Recuerdo que bajábamos cuando llovía así, con fuerza, bajábamos a la terracita con mi padre y los dos nos sentábamos en una mesa, igual hasta nos mojábamos y todo de las salpicaduras de la lluvia fuerte y mirábamos y quedábamos alucinados, como era como algo hipnótico y nos gustaba y ni siquiera hablábamos, mirábamos la lluvia, era espectacular. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo casa propia. Perdona, cada vez que me llueve, cada vez que llueve pienso, ¡ay, las goteras! ¡Ay, no sé qué! Y si hace mucho viento, ¡ay, las persianas! ¿Qué no ves que la casa se nos va a caer en cuatro? No pasará nunca, no pasará nunca. Pero la casica tiene sus años y está apuradeta. Estaba como el abuelo. Está apuradeta la caseta. Y entonces, claro, y la mitad de las veces que llueve con fuerza, pues alguna teja se despachurra y entonces tiene que venir a repararla. La mitad de los días que hay ventisca, pues alguna persiana se espachurra. Es que es un desastre, hijas mías, de verdad. Por eso, antes esto me gustaba, ver la lluvia, todo esto me encantaba, pero desde que soy la responsable del mantenimiento de la casa, que ya llevo años yo viviendo sola en esta, bueno, marido, hijos, marido, hijo, que soy la responsable de la casa, pues hijas, y ahora más que es mía. ¿Me entendéis? Pues sí. Venga, María Amalia dice más cosas en su tercer fuit. Dice: aquí el día 2 de noviembre es festivo y todas las fiestas que caen en domingo las pasan al lunes en Andalucía. ¡Anda! Dice: no te preocupes por el directo. Muchas gracias, reina. Pues no lo sabía. El 2 de noviembre es festivo en Andalucía. Pues hija, yo no me enteré. Aquí. Años atrás había, creo que hacían un año festivo en Halloween, un año festivo, no me acuerdo en qué otra fiesta, San Juan, no me acuerdo. Y ahora ya hace años que no es festivo en Halloween, bueno, todos los santos y estas cosas, me parece, ¿no? Ahora no lo sé, yo de los festivos no domino, que soy autónoma, no hay días de fiesta. ¿Ah? Aquí cada día se trabaja. Comprarme la tiendita, apuntaros a la academia. Pues claro, es verdad. Se tiene que decir estas cosas. Ala, venga. Montserrat Ruiz Hernández dice: canta, canta, que quien canta su mal espanta. Hoy oh, yo lo necesito. Sí, estoy feliz, pero tengo que cantar más. Canta, canta. Feliz relativamente. Relativamente. Encarna nos dice: ay, Chester, estas circunstancias se pasa mal. El sábado operaron a mi cuñado de la cadera y mi cuñada no pudo subir a la habitación cuando ingresó, ni en la operación tampoco. Hoy le han dado el alta y ella en la puerta esperándolo. No ha estado ni un minuto con él estos días. Todas las noticias por teléfono. Sí, es un pollo un desastre esto, ¿eh? A la suegra y a la cuñada las han dejado entrar porque pues se tiene que controlar gotero, se tiene que controlar no sé qué aparato que lleva de respirador, que no tiene COVID, pero hijas, tiene los pulmones espachurrados y se tiene que hacer una serie de controles y por lo tanto la dejan entrar a la suegra así, un bollo de estrangis. Pero el vecino de al lado está solo. Sí, sin nadie. Sí, la suegra les hace compañía a los dos. Sí, es un jovencillo el vecino de al lado. Venga, Encarna Cadeval dice más cosas. ¡Oye, Encarna, nos has hecho un fuet! Dice: verás cómo no será nada. Quien sea lo cuidará. Pues sí, a ver, que admiro y tengo una admiración bárbara a los profesionales de la medicina. Porque esto me pasó, mirad, esto ya me pasó cuando mi madre estaba hospitalizada, pero yo pensé, no, pero, mi madre, en esa época estábamos en una mutua y todas las quimioterapias y todas estas historias
entraba mi madre hospitalizada, porque hace 20 años no estaban tan bien programadas como están ahora y los efectos secundarios, o al menos los efectos secundarios que sufría mi madre, eran bastante espectaculares. Y entonces, cada vez que le hacían quimioterapia, le ingresaban para 3-4 días, porque es que se descompensaba totalmente, todo eran vómitos, todo, bueno, era realmente era bastante heavy. Y entonces, durante esto estuvimos casi un año ingresados, pues 3 días ingresados, una semana no, 3 días ingresados, una semana no. Era muy así, muy. No. Igual lo estoy diciendo mal, pero una semana no era, igual eran 15 días, no lo sé. Que durante. Y además le hicieron tres tandas de esta. Bueno, total que estuve mucho tiempo en hospital y estaba en hospital privado, ya os digo, en esa época decidimos contratar mutua. Y para mi madre solo. Y me acuerdo que cada vez que estaba por los pasillos y miraba en las habitaciones, solo había que abuelos, que gente mayor. Y yo en esa época tenía 20 años. Me daba la sensación, digo, ¿y la gente joven no se pone enferma? Digo, esto es que la gente joven está toda en los hospitales, en los hospitales públicos. Esto era mi mentalidad. Luego, ¿qué pasa? Es. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Luego ya os digo, ¿qué pasa? Pasaron los años y a mis 40, con mi padre estuvimos de idas y de vueltas, de idas y de vueltas, en un hospital público. ¿Y qué pasó? Que todavía había aquí abuelitos, que no había enfermos de la edad. Ni de la edad de las personas que cuidan, ni la edad de los médicos, ni de. Y yo pensaba. Y entonces sí, sí me di cuenta del rollo. Esto es empatía y dedicación al trabajo, porque hay abuelos muy puñeteros, ¿eh? Mi padre era un mal enfermo, no os podéis imaginar el mal enfermo que era. Sí, llegabas y te hacía reír. Y te decía cualquier cosa que hacía reír, pero al cabo de un rato decía, esto no me lo haces bien, ahora me duele, no sé qué. Yo pensaba, madre del amor hermoso, si en cada abuelo, si con cada persona tienen este mal momento, oh, qué complicado que es ser médico, ser enfermera, ser hasta las chiquetas que entraban a fregar las habitaciones. Yo pensaba, papá, cállate. Cállate, le decía, allí te has dejado mierda. Yo, ay, Dios mío, por favor, os lo prometo, qué mal enfermo. Solo que hubiese. Uy, pasaba unos apuros y unas vergüenzas, pero mi padre era el yayo. Pero yayo, hombre, por favor. Y entonces yo me reía, de tranquilo, no le hagas caso, que ya está senil. Dios, ¿qué quieres que le diga? A ver, pobre señora. Y me di cuenta que, o bien, no sé, no sé, me di cuenta que de verdad que se tiene que tener una paciencia para aguantarnos cuando estamos enfermos. Porque. Me he unido. Bueno, pues esto, que me he ido de un sitio al otro. Y tanto en la privada como en la pública, ya os digo, yo estaba convencida y os digo, digo, mira, solo la gente mayor, porque yo en esa época mi madre tenía 50 y. Pues empezamos con 57 largos y terminamos con 59, ¿vale? Pues. Y yo veía a mi madre, una señora mayor. Perdonar, y yo me estoy acercando muy peligrosamente a su edad ya. Y yo, mi hermana, por ejemplo, ahora tiene 50 y. Esperar que cuente. 53. Claro, se está acercando muchísimo. Yo a mi hermana no la veo una señora mayor, la veo una señora de mi edad. No, no. Bueno, pues esto, que me voy de madre, que me despisto. Eso. Yo.
¿Qué te estaba contando, Encarna? Venga, yo lo siento, ¿eh? Me he ido de madre. Aquí también ha llovido bastante por la mañana, sí, hija, es un desastre. Esta noche también ha seguido lloviendo y esta mañana, cuando he ido a llegar al niño, hacía chispeitas. Pero yo creo que se va a arreglar el este. Venga, Pepi, ¿qué nos cuentas? Ánimo, Esther, y a todas las aguamigas, besazos. Oye, pues muchísimas gracias, Pepi. Así están las cosas, así se las hemos contado. Pepi dice más cosas, dice. Punte de todos los santos. Punte no, puente. Puente de todos los santos, pero cayó en domingo. Ah, o sea que el día 1 de noviembre es festivo siempre, ¿eh? No lo sabía. Yo es que soy autónoma, repito. Oye, Encarna, reina mía, pues si nos haces un fuet entero más el medio fuet de antes, pues ¿qué es esto? Encarna dice, la próxima semana, el 9, es la Almudena en Madrid. Fiesta 2 semanas, claro, la del 1 y la del 9. ¡Anda! Encarna dice más cosas. Dice, tú tranquila, quien se pica ajos come y si no le gusta el canal, que cierre y se acabó. Pues sí, señora, tienes toda la razón. Y luego dice más cosas. Dice, bueno, nos has pillado y que sepas que yo también llego al final. Ayer te vi comer avellanas. O sea que soy del club del 10%. Besos y ánimos. ¡Ay, qué desastre! Yo lo intenté, digo, mientras presento el canal, me voy terminando las 2 o 3 avellanitas que me quedaban. Y no fue un desastre. No, fue un desastre. Montserrat Ruiz. ¡Ay, reina, me pica la nariz! ¡Uf! Venga. Montserrat Ruiz dice: ¡Qué gracia me haces cuando te haces los buñurros! El de la lana. Hoy, mira, hoy el buñurro se ha desburruñado. Ay, me pica mucho. Se ha desburruñado rápido, ¿eh? Hasta guau. Ha estado guay. Dice Rosita Muñoz. ¡Ja, ja! ¡Coser no! Querida Esther, he visto tu vídeo y te agradezco tu tiempo. Apenas tenga libre, te muestro cómo me queda el mío. Esto lo dice en el resumen del patrón de Tadeo. Tadeo Blue. Dice: Dios te bendiga. Dios bendiga tu corazón. Besos. ¡Ay, qué bonito! Dios bendiga tu corazón. Muchísimas gracias, Rosita Muñoz. ¡Qué mona! Venga, Elisa Cadena nos dice medio fuet. Dice, Estercita, exagerada para nada. Yo tampoco dejo entrar a ninguno a la casa. Eso es cuidarse uno, sí. Y tal como están las cosas, yo aquí. Pobre señor, se quedó. A ver, no debimos ser los primeros. Tenéis que tener en cuenta que estas fuentes, porque esto pasó porque el responsable. Reinas, me tengo que sonar los. ¡Ay, que casi os caéis! Que este. No tengo sonador de mocos. ¡Ay, no tengo pañuelo! Pues se la aguanto un poquito, esterilla. Pues eso es lo que os digo. El que quería entrar en casa era el responsable del mantenimiento de una fuente de agua de esas típicas americanas, que es un recipiente, un este, y tiene luego una botella enorme encima. Pues al momento que nos trajo las botellas, vino y quería entrar. Tenéis que tener en cuenta que estas típicas botellas están normalmente en los establecimientos o en las fábricas o en las oficinas. Y entonces en fábricas y oficinas y en estos sitios, pues oye, si entras, entras, si no entras, no entras. Pero aquí, claro, aquí es en casa y en casa no entra. El marido dijo, en el despacho no entra. Digo, pues si no entra en el despacho, ¿cómo va a entrar arriba? Es que, ahora pues ya está, pues, el señor igual sí había más personas, pero nosotros, pues esto. Elisa Cadena A dice, Estercita, me encargaron unas muñecas, estoy de tour por todas tus muñecas sacando por partes para hacer lo que quiero hacer. ¡Ay, qué gracia! Será una muñequilla Frankenstein creada por ti. Oye, ya me la enseñas cuando termines. El Irazusta dice, joder. No ganas para sustos, no, hija mía. Esto me lo dice en el Papá Noel 3. Dice, menos mal que no fue nada serio lo del piñaco. Bueno, piñaco, no, no, no. Pues me fui por del. Bueno, ya os lo contaré. Ya os lo contaré. Igual os lo cuento este domingo. Hoy me pica mucho la nariz, ya os lo he dicho. Dice, yo estos días he ido a un par de veces a un centro de salud y no me han tomado la temperatura. Me habrán visto cara de sana. Oye, que sería muy heavy. Perdona. Perdona, pero imagínate.
que vas al médico porque no te encuentras bien y tienes un poquillo de fiebre y vas a que te miren, te tomen la temperatura y te dicen, no puedes entrar. Y yo, ay, pero es que quiero medicina, pues no puedes entrar. No, no. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Entiendo que en el centro de salud, aunque tengas fiebre, te dejarían entrar para curarte, ¿no? ¡Qué gracia! Elda Espinosa dice, boli, bolígrafo o pluma. En México se llama pluna. Hay pluna, pluma. Pluma aquí es la pluma estilográfica. No es el boli de este. ¿Cuándo fue? Para mi comunión me regalaron una pluma estilográfica y esto que las comuniones que se hacen en tercero o en cuarto, yo me iba al cole con la pluma estilográfica y escribía y tomaba mis apuntes con la pluma estilográfica, unos manchurrones. Sí, porque goteaba, si la apretabas un rato demasiado, goteaba. Desastre, pero yo con mi pluma, cuando mi madre se enteró, me pegó un broncón, pero es igual. ¿Qué pasa, mami? Me la han regalado a mí, es mi pluma. Y yo, cuando se enteró que estas cosas se tienen que guardar, a ver, ¿para qué me la han regalado? Es igual que los tenedores. Tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara de plata con mis iniciales, que además pone Esther con la H donde les dio la gana. ¿Qué pone? Es H Ter. ¿No vale? Pone es H Ter, ¿vale? Sí, creo que es en esto. Y mi madre no me las deja usar y ahora ya no sé dónde las tengo. Seguramente las habré perdido. Montserrat dice, tú tranquila si no hay directo, no pasa nada. Pues no, no hubo directo ayer. Estaba pensando que si me encuentro animada, pero es que hasta que no sepamos más del abuelo, es que es un rollo de a ver si nos llaman. El marido está que cada vez que suena un WhatsApp salta. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Es que sí. No es un señor mayor, porque no, no es mayor, está sobre los 70, pero está apurado, 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 sí. Elisa dice, Esthercita, de corazón, estamos contigo con ánimo. Muchísimas gracias. El con lo he puesto yo de mi cosecha. Vuelvo a leerlo. Esthercita, de corazón, estamos contigo. Ánimo. Muchísimas gracias, Elisa. ¡Uy! ¡Es el último! Ah, no. Luego está Eli. ¿Qué ha pasado? Eli, no estabas. Venga, va, que nos quedan tres, pues. Hola, dice, ¿podrías hacer un llavero de toro? Es para mi papá. ¿Puedes, por favor? Esto nos lo dice en el llavero de la vaquita. Oye, pues puedes hacer lo mismo, reina mía. Puedes hacer la vaquita, porque si es el llavero de la vaquita, pues haces la vaquita. Pues haces la vaquita y además, en lugar de blanca y negra, la haces toda negra y le pones unos cuernitos y ya tienes un toro. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ay, mira, se llama, su nick es Inténtalo y lo lograrás. ¡Qué gracia! Muy bien. Eli nos dice, joder, hay voces peores que la tuya. A lo del pito. Sí, hija, pues esta es la mía. Yo no hago una voz impostada para el YouTube. Que no. Ay, pero esto sí que me hizo gracia. Creo que fue, ah, no sé, no me acuerdo si fue Pepi o fue Mariluz, pero me parece que fue Mariluz que dice. No te reconozco la voz, digo, porque estamos hablando en catalán, espérate. Y entonces les dije, hola, amigas, aquí cada día. ¿Os lo podéis creer? Me han llamado a este teléfono. Esto sí, este teléfono no sirve para nada. Es un teléfono, bueno, no sirve para nada. Es el teléfono que uso para hacer los billetes y para enviaros el WhatsApp este. De has visto mi vídeo, no sé, no sé cuántos, pues me han llamado. Debía ser propaganda, pero no sé, era un teléfono que empezaba por 93. Pues no sé, he cogido el teléfono, diga, 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 y ahí no decía nadie nada. A tomar por saco. Bueno, pues esto, que se rieron mucho de mí con a Pepi, Pepi Mariluz. Pepi. Ay, dijo, no, ay, sí, eres tú. ¡Claro! Calla. Dice, joder, hay personas. Hay voces peores que la tuya. Estamos más que acostumbrados a tu voz normal. Eli está aquí desde hace más de 3 años. Normal. Hay muchos vídeos con música de fondo y a mí al menos a veces me molesta más que escuchar una voz. Gracias.
Muchas gracias. Venga, Eli, que es, ya está, que con esto hace 28 minutos que me lo ha escrito, ya lo tenemos finiquitao. Dice, oye, mira qué bien, encima te hacen un favor sin quererlo, qué majas, nos dejas responderles así, más interacción y más y mejor para ti. Pues no, castigada, no respondas. A ver. Si queréis responder, responderos entre vosotras, sería más guay. Responderos entre vosotras. ¡Claro! Tú haces tu comentario y cuando terminas miras el comentario de otra y dices, vale, tienes razón. Hola, solo te respondo para que Esther tenga interacción. Esta sería buena. ¡Claro! Responderos entre vosotras. Bueno, nada más. He llegado hasta aquí. Son las 2 y 7. ¡Se me ha hecho muy tarde! Os quiero mucho, el mundo de parte del extranjero. Hasta mañana será otro día. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana será otro día. Hasta luego, adiós. ¡Disfrutad!